Materia, son exactamente las 8 de la mañana con 15 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al diputado de Evópoli por la región metropolitana, Francisco Undurraga. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio y Juanita, gracias por el contacto. Buenos días, diputado. Sí, no, gracias a usted por contestar a esta hora de la mañana, porque queríamos conversar con usted, bueno, entre otros temas, respecto de una información que publicó este fin de semana el diario La Tercera, respecto de acercamientos, conversaciones, reuniones que distintos expertos, representantes de diversas colectividades políticas, de manera transversal, tanto de la centro-derecha como de la centro-izquierda, han estado realizando para reflotar aquellas propuestas que estaban contenidas en el último proceso constitucional respecto de las reformas al sistema político, un tema que sabemos no se viene discutiendo de ahora, sino que ya fue parte de los dos procesos constitucionales e incluso antes ya había un diagnóstico respecto de que era necesario hacer cambios a este sistema, sobre todo por algunos efectos que hemos visto en las últimas legislaturas, como por ejemplo la fragmentación de partidos, en fin, todas las complicaciones que eso ha generado, etcétera. Le quería preguntar en primer lugar, diputado, respecto de cómo ve usted estas tratativas, conversaciones que se han estado entablando, que sus protagonistas sostienen que no están hechas con el objetivo de reemplazar el trabajo de los partidos ni de los parlamentarios, que ellos son los principales protagonistas de este tema, pero ¿cómo ve esta posibilidad, ¿no?, de avanzar precisamente en este tipo de reforma? Yo espero que se pueda avanzar. De hecho, con el diputado Alessandri y otros diputados, nosotros presentamos ya una modificación constitucional del sistema político basada en el acuerdo que se hizo en el último proceso constituyente en relación a lo que se había documentado y aprobado desde el Republicano hasta el Partido Comunista por los expertos. A pesar de que nosotros, entre comillas, podemos correr riesgo como Evópoli en esta materia, nuestra presidenta y también representante nuestra en el último proceso constitucional se la jugó absolutamente con todo para que efectivamente pudiésemos reformar el sistema político. Yo creo que todo el problema que tenemos hoy día y la ciudadanía, más que lo que yo crea que importa bien poco, tiene mucha conciencia en relación a que la fragmentación, como usted le llama, que para mí es una hiperfragmentación, sobre todo la Cámara de Diputados, con más de 20 partidos representados, es lo que le ha hecho precisamente daño a la incapacidad de ponernos de acuerdo que se ha vivido no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior. Diputado, para que nuestros auditores, nuestros televidentes lo tengan claro, ¿cuáles serían esas reformas al sistema político que se están conversando hoy día y por qué esas reformas? Bueno, yo no tengo el documento, todavía no es presentado. Está siendo hecho, tal como lo informó usted, digamos, por un grupo de expertos, cientistas políticos de diferentes visiones del país, desde la UDI, desde Libertad y Desarrollo, digamos, hasta el socialismo democrático. Pero indudablemente todo lo que dice relación con el piso de entrada al Parlamento, vale decir, no tener menos de un 5% de representación como partido político, todo lo que dice relación con el abandono al mismo partido una vez electo parlamentario, es fundamental para poder empezar a ordenar esto. Nosotros debiésemos ser capaces de tener un sistema representativo con partidos más fuertes, con partidos más comprometidos, que controlen más a sus parlamentarios de tal forma de poder generar los acuerdos necesarios para poder hacer un desarrollo no solamente político, sino social, económico y de seguridad dentro del país. ¿Cómo se fortalece a los partidos, diputado? Porque efectivamente lo que hemos visto durante los últimos años es que gran parte de esta fragmentación que se ha visto es precisamente por la incapacidad de los partidos de retener a sus militantes, a quienes finalmente son electos bajo sus colores políticos, que en medio de la legislatura o se arrepienten, se pelean, se cambian de lado, etcétera, etcétera, y van produciendo una dispersión que efectivamente genera que hayan todos estos tipos de problemas en el Congreso particularmente. ¿De qué manera se podría reforzar a los partidos? Bueno, una vez yo fui secretario general y presidente de Evópoli, y la verdad es que yo creo mucho en los proyectos colectivos más que los proyectos individuales.
Las votaciones, nosotros tendemos como parlamentario a pensar que son personales, pero la verdad es que detrás de una persona hay un colectivo, hay un ideario, hay una ideología, hay un pensamiento, hay una propuesta. Y lo que nosotros tenemos que mantener es eso, es reforzar lo mismo. Creo honestamente que si no tenemos partidos fuertes, si no tenemos partidos consolidados, si no tenemos partidos representativos, donde nosotros los parlamentarios entendamos que somos parte de este colectivo y no somos el fundamental del mismo, la verdad es que vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo. No existe hoy día ninguna seguridad para ningún partido político, ni el republicano hasta el Partido Comunista. Y en ambos partidos han habido personas que se han descolgado durante esta legislatura. Usted comprenderá que si solo le entregamos no solamente la labor legislativa, que por cierto la tienen los parlamentarios, la labor fiscalizadora, que por cierto la tienen los parlamentarios, pero le mantenemos la labor política y los acuerdos se hacen en desconexión con las directivas, no tiene mucho sentido salvo presentar candidatos, digamos, para que después sean autónomos en su decisión. Entonces, cuando el problema que hoy día tiene, por ejemplo, el gobierno y que tuvo el gobierno pasado, es que cuando iban a pactar con los presidentes de partido, la verdad es que estaban pactando con 4, 6, 8 presidentes de partido, pero no estaban pactando con el colectivo en general. Entonces, allí nosotros los parlamentarios tenemos que ser capaces de renunciar a parte del poder que hemos ido adquiriendo durante el tiempo para que efectivamente podamos construir una política más sana, una política que tienda, que sea concéntrica, que llegue a los acuerdos. Esto lo está pidiendo el presidente Boric, esto lo pidió el presidente Piñera, también lo pidió y lo vivió la presidenta Bachelet. La verdad es que si queremos mantener la situación que tenemos con el desprestigio que tiene hoy día la política, sin abandonar la representatividad, sin irse a un binominal, pero sí manteniendo una cuota de representatividad por partido, que efectivamente se legitimen los votos y que tenga un cierto piso, yo honestamente creo que aquí es lo que estamos alimentando del populismo y el caudillismo. Basta ser conocido en Antofagasta o en Las Condes, en mi caso, para ser diputado, y yo no tengo que darle cuentas a nadie salvo el electorado cada 4 años. Y eso hace invivible la política. La política se hace en base a los acuerdos y no se hace en base al atrincheramiento o las aventuras personales. Diputado, usted acaba de tocar varios puntos que son claves. Y uno se pregunta, a propósito de lo que decía Claudio, la responsabilidad de los partidos políticos, porque en esto de llevar candidatos porque son figuras populares y se tiene más o menos garantizado la elección, los partidos están dispuestos a muchas veces incluir en sus listas a personas que no necesariamente adscriben ni a los principios ni a los fundamentos de esa colectividad. Y después pasa lo que pasa. Uno se pregunta qué cambios tendrían que hacer los propios partidos, porque para uno que somos, bueno, los que somos más viejos, recordamos que antes para ingresar a cualquier partido político había que postular, había que esperar, había que tener ciertos requisitos, había que hacer méritos, etcétera, porque los partidos no andaban a la casa de los militantes, sino que la gente que quería participar tenía que hacer esfuerzo y cumplir ciertos requisitos. Hoy día eso no es así. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pueden hacer los partidos políticos para cambiar esta lógica? Bueno, esta lógica, bajo mi modesto punto de vista, no solamente se cambia con las reformas que hemos dicho, vale decir el piso, vale decir el reforzar los partidos políticos, que no se puedan ir o que pierdan el cargo las personas que renuncian a los mismos partidos, sino que también tiene que ver con el financiamiento, y esto es muy poco popular y muy pocas veces señalado. Los partidos políticos viven y vivimos de las votaciones que tenemos en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Diputados. Entonces, cada voto representa 1.000 pesos al año para ese partido. Y usted comprenderá que si nosotros llevamos puros técnicos o buenos políticos, pero que no son conocidos, no nos estamos garantizando la supervivencia económica. Entonces, también esto hay que hacerlo. Yo no digo que haya que aumentar la distribución de los dineros que hoy día hay, pero sí hay que repartirlos de una forma que garanticen, igual que las empresas estatales reguladas, o privadas reguladas, digamos,
que se les señala que estos son los egresos que pueden tener. Bueno, yo creo que los partidos políticos también habría que meterse en el tema del financiamiento. Porque si yo, que soy más famoso que una persona que puede ser más capacitada que yo y que tenga más incluso atributos y condiciones para ser parlamentario, queda desechado en el camino porque yo capturo más votos, eso no le hace bien a la democracia. Uh-huh. Diputado, disculpe que a lo mejor me salga un poco del tema, pero es que a propósito de una respuesta anterior que entregó, uno se puede hacer esta pregunta, porque efectivamente hace muy poquito vivimos un episodio en el Senado que fue bastante polémico con la elección de la mesa directiva. Y gran parte de esa polémica surgió porque en la Comisión de Hacienda del Senado hubo una disputa por un cupo. Por un lado, la senadora Jimena Rincón señalaba que, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo al acuerdo administrativo, le correspondía ahí al cupo. Pero la Democracia Cristiana sostenía que ese cupo no era de la senadora Jimena Rincón, sino que era del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, ahí se produjo una diferencia finalmente terminó en que se quebrara el acuerdo y el resultado de la mesa finalmente fue favorable a Chile Vamos con la elección del presidente del Senado, José García Ruminot. ¿Qué pasa ahí? Porque efectivamente usted estaba mencionando que es necesario que se fortalezcan los colectivos más que los caudillismos o los liderazgos personales o los proyectos personales. Pero en este caso su sector apoyó precisamente a un liderazgo personal respecto de lo que se establecía en el acuerdo para el partido político. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, nosotros estamos actuando sobre las reglas actuales. Nosotros estamos dispuestos incluso a modificar las mismas, pero usted comprenderá que la situación que ahí se vivió, que no la viví yo porque yo soy diputado y no soy senador y no con esto estoy sacando la pelota para el córner, sino que ahí lo que se vivió y lo que nosotros legítimamente sentimos, que el acuerdo señalaba efectivamente que era un cupo para la DC guión Jimena Rincón, porque estaba escrito Jimena Rincón, no estaba escrito solamente Democracia Cristiana. Y por lo demás, si es que el cupo lo hubiese entregado el PPD a las 10 de la mañana, no a 2 o 3 o 5 minutos posteriores a que se iniciara la votación, no me cae ninguna duda que Chile Vamos, o al menos la UDI y Opoli, habrían honrado el acuerdo. Aquí se tensionó por parte de la izquierda y se quiso presentar a la derecha como quien rompía este acuerdo en circunstancias que para todos era claro que Jimena Rincón era la persona no que tenía que presidir la Comisión de Hacienda, sino que tenía que ser parte de la misma. ¿Y ahí qué pasó? Pasó que el gobierno presionó para que efectivamente no quedara 1-4 la composición de la Comisión de Hacienda del Senado. Yo estuve presente en la sala mientras se estuvo votando. Yo vi las reacciones de la bancada del PPD, que además no fue capaz de ponerse de acuerdo sino hasta última hora a quién iba a ser la persona que lo iba a representar en la testera. Yo honestamente, en este caso puntual de esta discordia, creo que el legítimo derecho lo tenía Jimena Rincón. Jimena Rincón llega al Senado, elegida por la Democracia Cristiana, efectivamente, digamos. Después se exige un cambio, es verdad, pero lo que nosotros estamos proponiendo es que efectivamente se consoliden los partidos, y si Demócrata o Amarillo o Evópoli o la UDI o cualquier partido no cumple con los requisitos básicos en la próxima elección, bueno, tendrá que someterse a la legislatura que exista en ese minuto. Y desde ese punto de vista nosotros estamos presionando para que eso pueda suscitarse lo antes posible. Yo en lo personal creo, sin haber participado en las discusiones de los técnicos, que aquí tenemos una ventana entre abril y agosto, antes de que empiece el nuevo ciclo electoral, donde podríamos discutir este tema. Aquí todos tenemos que ser, nos sometemos cada 4 años a la elección popular, al escrutinio del pueblo, de los ciudadanos, y bueno, y tenemos que finalmente no hacernos de la política en beneficio propio, sino que hacer de la política el beneficio de la ciudadanía. Bien, estábamos conversando con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, por el bien, ¿no es cierto?, del sistema político, del buen funcionamiento del Congreso y sin duda
por el respeto mínimo a los electores que votan por una persona que supuestamente pertenece a un colectivo y que a poco andar se cambia, ¿no es cierto? Bueno, todo eso esperamos que efectivamente se solucione con estas conversaciones que lleguen a buen puerto. Nos quedaron hartos temas en el tintero, diputado. Vamos a conversar en una futura oportunidad sobre las alianzas políticas, si es con el Partido Republicano, si Evópolis está disponible o no. A ver si logramos la próxima vez conversar sobre eso. Que tenga buen día. Pero encantado, colega. Que les vaya muy bien y que tengan un gran día. Igualmente, diputado. 8:31 a.m. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Montserrat Arolano con nuestro panel de conversación habitual, que, como es ya una tónica, obviamente tiene interesantísimos e interesantísimas invitadas. Y Juanita, ya nosotros nos reencontramos el lunes.